En el tango, la década del 40 marcó el surgimiento de una generación integrada por numerosos músicos, directores, compositores, arregladores, letristas y cantantes. En su origen, que en realidad no concuerda exactamente con el almanaque, tan solo como una brevísima muestra, debe mencionarse a Juan D'Arienzo, Aníbal Troilo, Ovaldo Pugliese y Carlo Di Sarli. Todos ellos abrevaron en los grandes maestros de la historia tanguista que los precedieron hasta 1937. Con referencia al maestro Di Sarli se ha dicho mucho. Es bueno recordar, rescatar, opiniones perdidas u ocultadas por las circunstancias. Se lo considera un gran maestro. Según Aníbal Troilo, el mejor de todos. Pero también que fue un padre para sus músicos y cantores, pues recibieron de él una indiscutible formación en base a la música clásica. Así lo había aprendido, adquiriendo un enorme conocimiento artístico musical. Fue un hombre generoso, un consejero, un maestro de normas de conducta, de respeto, de pudor, congruente con sus principios superiores, particularmente la dignidad, su valor natural. La historia de la familia Di Sarli comienza con la desventura europea de don Miguel Di Sarli, italiano, con sus tres hijos al enviudar. Emprende viaje con ellos, Ana, María y Antonio, hacia el Río de la Plata. Luego de un tiempo, en Uruguay, se relaciona con Serafina Russomanno, una joven conocida en el lugar por tener un hermano tenor. Se casan y extienden el apellido Di Sarli cuando nacen cuatro hijos: José, Miguel, Nicolás y Domingo. Pero el destino final de la familia iba a ser la Argentina. Y en Bahía Blanca, ciudad de casitas bajas, escribirían un nuevo capítulo de sus vidas. En la calle San Martín 44, don Miguel instala una armería que se tornaría floreciente. Allí nacen los dos últimos retoños. Primero, Cayetano, y por último, Roque. Cayetano Di Sarli, que adoptaría con el tiempo el nombre artístico de Carlos Di Sarli, nació el 7 de enero de 1903 en San Martín 48, al lado del negocio familiar. La familia en pleno se muda luego a la primitiva calle Buenos Aires, hoy Hipólito Yrigoyen, a la altura del 511. Había dos casas separadas por un baldío. Una era de los Di Sarli, la otra de un amigo de Carlos conocido como el muchacho de al lado. Y muy cerca del lugar, una plazoleta exhibe un busto de Carlos Di Sarli, obra del escultor Fortunato Jorge, en recuerdo de quien fuera brillante protagonista de la música popular argentina. La música, una pasión familiar, lo acompañó desde la cuna y el piano desde su primera infancia. El futuro maestro llamó a su casa Nido Gaucho, título que le puso años después
a uno de sus tangos más famosos. Cursa sus estudios en Bahía Blanca, los formales en el Colegio Don Bosco y los de música en el Conservatorio Williams, donde también estudió Juan Carlos Cobian. Su formación musical reconoce a un cura párroco y a su hermano Domingo, profesor del conservatorio. Su condición de niño no impidió el comportamiento propio del pibe que potrerea y participa en los juegos, entretenimientos y travesuras infantiles de su tiempo. Parte de su educación musical se debió también al profesor Enrique Guzmán en piano y armonía. La asumió con pasión y motivación en música clásica: Chopin, Mozart, Beethoven y Bach. Pero a los 15 años de edad asumió al tango en una ciudad que recién le daba cabida a una música de la que pocos hablaban, y comienza a tocarlo un año después. Se afirma también que en la familia no hubieron oposiciones mayores para los propósitos de buscar los rumbos propios de la música. Algunas versiones lo ubican a los 13 años de edad como pianista de una compañía de zarzuelas sin autorización de sus padres y realizando una gira provincial. Abandona sus estudios secundarios en el tercer año. Según relatos de origen familiar, un amigo de su padre, Mario Manara, un paisano de su lejana tierra, abre en La Pampa un cine y una confitería, en Jacinto Arauz, y entre 1916 y 1918, el joven Cayetano Di Sarli Russomano toca el piano eléctrico de la sala. Eran los tiempos del cine mudo, donde la música debía acompañar las imágenes y darle sentido a la acción. Teniendo 16 años, y en momentos en que su familia se disponía a salir de picnic, como despedida de soltero de uno de sus hermanos, fue enviado a retirar una canasta de la armería de calle San Martín. En ese instante, un empleado limpiaba un arma sin advertir que estaba cargada. El disparo que se le escapó fue a dar a 15 metros de distancia, justo en la frente del pibe Di Sarli. Fue llevado urgentemente al sanatorio Barrio Nuevo y sometido a una intervención quirúrgica que dejaría su huella.
A partir de allí, los anteojos negros fueron indispensables. El empleado, luego del accidente, dejó de trabajar en el comercio por propia decisión. Siguiendo con su vocación musical, también abrazada por tres de sus hermanos, aún adolescente y a instancias de Juan Carlos Cobián, forma un sexteto con el que debuta en 1919 en el Café Moca de calle O'Higgins, continuando con el Express en la esquina de Celarrayán y Buenos Aires, hoy Irigoyen. También trabajó en el Bar Central de Punta Alta, ciudad que pertenecía en aquellos años al partido de Bahía Blanca. Ya para ese entonces había cambiado el nombre de Cayetano por el de Carlos. Di Sarli, recordando tiempo después el singular éxito de estas presentaciones, comentó que Cobián me hizo creer en mi música, declarándose inmediatamente como mi primer admirador. Con la influencia de su temperamento formé mi primera orquesta en Bahía Blanca. En 1919 toca en el Café Paulista de calle Chiclana y en los Santuarios Nocheros de Ingeniero White. En 1921 presencia en el Teatro Municipal a la orquesta de Roberto Firpo y al dúo Gardel-Razzano. La platea costaba 40 centavos. Y Di Sarli asistió todas las noches a todas las funciones. Su amigo Víctor Duca, el vecino de al lado, era maquinista del teatro y lo hacía entrar gratis. La ciudad de Buenos Aires tuvo tributarios bahienses de suma relevancia. De modo casi cronológico, recordamos primero a Augusto Pedro Berto y a Juan Carlos Marambio Catán. Más tarde, a Carlos Di Sarli, Carlos Escobar y Juan Carlos Cobián. Hermanados los tres Carlos, luego de algunas giras hechas por Di Sarli por varias provincias, llegan con sus sueños al propio corazón del tango en 1923. Después de ellos, en diferentes épocas, fueron a la capital Francisco Amor, Armando Lacava, Gloria Díaz y Roberto Achával. En Buenos Aires, a Di Sarli lo esperaba un destino reservado solo a los elegidos. Su primera experiencia la cumple en la orquesta de ese ilustre bandoneonista que fue Anselmo Ayeta, tocando en la inauguración del Cine San Martín de Flores. Luego trabajó con el violinista Juan Pedro Castillo en el Chantecler, cabaret de la calle Paraná al 400, y formó parte del trío de Alejandro Escarpino, el autor de Canaro en París. En esos años graba uno de sus primeros tangos, Meditación,
que se conjetura habría sido escrito en Bahía Blanca y se incorpora a la orquesta de Osvaldo Fresedo, el pibe de la Paternal, para inaugurar el Teatro Fénix, también de Flores. Entre 1927 y 1928 constituye su primer sexteto. Con él secundó a Tania en 1929, en el estreno del tango de Enrique Santos Discépolo, Soy un Arlequín, en el Folies Bergère. Esa noche fue el invitado de gala del célebre Discépolo, en testimonio y agradecimiento por toda la ayuda que le había brindado. Semanas después, Di Sarli firmaba contrato con la grabadora RCA Víctor. Sus lúcidas orquestaciones, plenas de riqueza melódica, precisión rítmica, sentimiento y seducción, atraían tanto a los bailarines como a los escuchas. En 1930, actuando en el Café Germinal, uno de los propietarios pretende que Di Sarli toque sin los anteojos negros, creyendo que su uso se debía a un supuesto divismo y no como producto del accidente que en su adolescencia hizo peligrar su vida. Ante lo que consideró una absurda torpeza, Di Sarli abandonó el local con la plena solidaridad de su orquesta y se marchó a Bahía Blanca. Aquí desarrolla su actividad en la confitería La Central de Punta Alta, donde llega a integrar hasta una orquesta de señoritas en reemplazo de la pianista enferma e integra la programación de LU2 Radio Bahía Blanca. Al poco tiempo regresa a la capital federal para actuar en el Embassy de Florida y Paraguay. Y en 1936 se le presenta la oportunidad de hacer la música de la película Loco Lindo. Aquel que por cuerdo se ríe de mí, yo soy Loco Lindo, no tengo cadena, ni voy a velorio, soy loco feliz. Producía don Ángel Mentasti de Argentina Sono Film. La indiscutida estrella protagonista era Luis Sandrini, por entonces apodado el Chaplin argentino. ¿Cómo te va con esa cara? Y no tengo otra. Pa' que esté decente, pa' que ser bandido. Junto a él estaban Sofía Bozán y su director fue el platense Arturo Mom. Conrado Nale Roxlo escribió las letras de las canciones y Raúl Soldi levantó la escenografía. El éxito de Loco Lindo hizo que fuera de las primeras películas argentinas vendidas al exterior. Por esos años, fallece Serafina, su madre. Le quedó a su padre, don Miguel, ver crecer los triunfos de su hijo Carlos, con quien mantenía un entrañable acercamiento. Llegó el tiempo en que el tango se bailaba en el centro y en los barrios, en los distinguidos salones y en los grandes clubes. Y luego de años de un severo aprendizaje en los que estuvo relacionado con Juan Carlos Cobian, Ciriaco Ortiz y en un fugaz pasaje con la orquesta de Juan Canaro, Di Sarli forma su clásica orquesta en 1939. Actuó en bares, cafés, cabarets, cines, teatros y en todo ámbito tanguista. Y a partir de su debut en la famosa emisora LR1 Radio El Mundo de Maipú al 500, nace el epíteto de El Señor del Tango, una designación que honra su señorío. Las noticias de sus triunfos capitalinos fueron consignadas por los diarios El Atlántico y La Nueva Provincia de Bahía Blanca.
Carlos Di Sarli captó rápido el gusto de la gente. Su imagen, sentado frente al piano con lentes oscuros, en determinado tiempo montado sobre su nariz de corte bien italiano y su leve sonrisa, se transformó en un clásico. Carlos Di Sarli fue un hombre de apariencia seria, sin embargo tenía un espíritu jovial. Poseía una aguda sensibilidad propia de su alma tanguera. Hizo lo mejor con su orquesta y sin proponérselo logró lo que deseaba Aníbal Troilo para la suya, que cantara como Gardel, aunque sea una orquesta. El tango argentino tiene que ver con la vida cotidiana. Letra y música absorben usos y costumbres, dramas e historias, querencias y ternuras, esencias del ser nacional. Y es además folclore, en un sentido amplio, con muchos ejemplos de temas instrumentales y canciones en la expresión musical de Di Sarli. Barrilete, Criollo Viejo, La Estancia, La Baguala, La Trilla, El Jaguar, La Torcasita, Zorzal y hasta El Cardo Tiene Flor, entre las más antiguas grabaciones. Si hablamos de las obras de su autoría, que son muchas, debemos citar Milonguero Viejo y Bahía Blanca, ambos instrumentales. El primero fue dedicado con gratitud a Osvaldo Fresedo y el segundo a su inolvidable y querida ciudad natal. El tango Bahía Blanca nunca tuvo letra, a pesar de la infinidad de ofrecimientos para escribirla, se mantiene en su familia el deseo del maestro de conservar su carácter instrumental. En 1944 fallece su padre, don Miguel Di Sarli, y el 19 de mayo del mismo año contrae enlace con María Amelia Gómez, una hermosa porteña de 24 años que se había criado en Concordia, Entre Ríos. De la unión nacen en Buenos Aires dos hijas. Dora, el 11 de noviembre de 1947, y Cristina, el 4 de noviembre de 1949, ambas muy mimadas y adoradas por el maestro. El signo dominante de su música fue el temple pianista. Destacamos la mano izquierda, su zurda milonguera, el bordoneo y las notas inigualables con que alimentó la melodía de los temas, el contrapunto, una estampa del compadre como resultante cultural y folclórica de la vida de Arrabal, más acorde con los nuevos tiempos. Su orquesta tenía olor a querosén, dijo una vez Troilo, en el buen sentido, por alusión a tiempos pasados de los bailes de conventillo o de peringundines. Porque lo antiguo, musicalmente hablando, marcó también otra de sus particularidades. La armonía era simple y en las interpretaciones intervenían todos los músicos. A veces los temas sumaban a la melodía la superposición de otra línea melódica. Tuvo arregladores, como todos los directores en general, entre ellos a Emilio Brameri, etapas con distintos cantores. Su primer cantante, Santiago Devin, era chansonnier, cancionista en francés. Cantaba solo la segunda parte de la letra. A Devin lo sucedieron Ernesto Famá, que grabó inicialmente Chau Pinela, Antonio Rodríguez Lesende, que primero cantó sin grabar y debutó en el surco con Di Sarli con Milonga del Centenario, Carlos Acuña,
Roberto Rufino, el gorrión del abasto. Roberto Florio. Mario Pomar. Oscar Serpa. Alberto Podestá. Jorge Durán. Argentino Ledesma y Horacio Casares. De los más destacados, entre otros de notable mérito, algunos como Rufino y Podestá respondieron más al gusto de la gente y por tanto a la calidad exigida por el maestro, a la recepción en la prensa y en la comercialización de los discos. Ambos comenzaron muy jóvenes a trabajar con Di Sarli, casi de pantalones cortos. Y no fueron pocos los problemas que se presentaron al ser menores de edad en los cabarets Moulin Rouge y el Imperio de la Valle y Maipú. Parte de las peculiaridades de la orquesta y también del sexteto fue el protagonismo relevante de Di Sarli. El modo especial que no puede escribirse ni explicarse, que nace en el espíritu del artista, en su naturaleza psicológica, sentimental, en sus sentidos, su cultura, sus motivaciones, su entorno social y mucho más. Sus solos en el piano fueron destacados siempre, y a veces el solo de contrabajo. El piano solista se advierte mejor, además del violín. Varios instrumentos mostraron de tanto en tanto una sensación. El piano, la de ser conductor apto para el carácter milonguero. El violín, creador de tristeza nochera, a más de otros perfiles. Cuando hablamos de temáticas, nos referimos a los temas de la Guardia Vieja y también los de la Guardia Nueva. Algunos afirmaron estar influenciados por Di Sarli. El mismo Pichuco trató de indagar sobre los secretos de su estilo. No se sabía bien dónde estaba el misterio, lo que nacía del lazo emocional con la gente, tanto para escuchar como para bailar. Los jóvenes, para bailar, preferían a Di Sarli, particularmente los que empezaban a milonguear, por cierta lentitud, por el arrastre que mejor reflejaba a los nuevos milongueros, su apego al piso, al baile de pista, al estilo de Gardel, como se lo ve bailar en una de sus películas, posiblemente aprendido de su viejo amigo de la barra joven del Abasto, apodado El Cachafaz, José Ovidio Bianchet. El periodista y escritor Pedro Alberto Colombo recoge testimonios acerca de la personalidad de Carlos Di Sarli y puntualiza que es un hombre modesto, que nunca supo de celos, envidias u odios hacia sus colegas. Traslúcido, tímido o molesto ante personas que no conocía, se turbaba ante los reiterados aplausos. Una vez respondió: «Basta, basta, mis amigos, yo no sé si merezco esto». Pleno de virtudes, veraz, sencillo, con una fe inquebrantable en Dios, erige su trayectoria con trabajo intenso. Supera la maledicencia, perdonando siempre. Dona, en forma vitalicia, el último trimestre de cada año de sus derechos de autor al Patronato de la Infancia de Italia, y presenta en su haber innumerables gestos de solidaridad. Apoyado en su talento y su férrea voluntad,
apabulla la supersticiosa estupidez y gana un sitial imposible de ser ignorado en toda la historia del tango. Sentida desde el corazón y mamada desde la esquina de un barrio cualquiera, escribió Colombo. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Cuando llegó a Buenos Aires la avioneta El Ángel de los Niños, resolvió componer un tango con los versos de Héctor Marcó que llevó ese título. Fue uno de los gestos de humanidad a los que el maestro nos tenía acostumbrados. Durante sus más de 3 décadas vividas en Buenos Aires, Di Sarli tuvo la fortuna de contar con muchos admiradores dentro y fuera del mundo del espectáculo. Entre los deportistas, vale la pena mencionar a José Manuel Charro Moreno, el célebre delantero de River, el atleta y campeón mundial de natación de aguas abiertas, Pedro Candiotti, y el campeón de box peso pesado, Alberto Lowell. A Louis Armstrong, de visita en la Argentina. Las actrices y cantantes Mercedes Simone, Azucena Maizani, Alba Solís, Libertad Lamarque, los actores Enrique Muiño, Pepe Iglesias el Zorro, Fernando Ochoa, Augusto Codecá, Enrique Serrano, el actor italiano Amedeo Nazzari, Paul Ellis, la actriz italiana Emma Gramática, Rosa Rosen, Nelly Meden, la cantante japonesa de tangos Ranko Fujisawa, el músico Oscar Alemán, el también músico y compositor José Iturbi y el actor infantil español Pablito Calvo, que vino a filmar a nuestro país la coproducción Barcos de Papel. Pero hay otro cantante español, luego de fama internacional, que en 1956 visita la Argentina promocionando el estreno de su primera película, El Pequeño Ruiseñor. Era Joselito, el niño de la voz de oro. La casa de la familia Di Sarli se abrió a una gran recepción en su honor que contó con muchos famosos acompañando el acontecimiento. Entre ellos, Juan Carlos Mareco, Pinocho. Joselito, convertido en un ídolo para nuestro público, le inspiraba al autor de El Ángel de los Niños, como queda demostrado, una gran ternura. Julián Plaza, que en 1958 formó parte de esa orquesta, decía que lo que más le sorprendía de Di Sarli era que con recursos simples le haya arrancado a la orquesta sonidos tan hermosos. Esa sencillez a la que se refería Plaza no era casual o producto de una improvisación, sino la derivación de una fina sensibilidad musical y una exigencia profesional desarrollada desde su adolescencia. Siempre volvía con todo, contando con el apoyo incondicional de multitudes nunca igualadas, como por ejemplo en los carnavales porteños. En la década del 50 grabó para el sello Music Hall, nuevamente para RCA Víctor y Philips.
En su carrera, puso su nombre en alrededor de 160 temas, según sus historiadores más memoriosos. Se sucedieron proficuamente La Capilla Blanca, Juan Porteño y Porteño y Bailarín en el surco. Y al final de su itinerario artístico, aparecidos en 1960, Nubes de Humo, ¿Dónde estás?, Por quererla así y Si nos queremos todavía. Hoy, cuando el tango ya es patrimonio cultural de la humanidad, Di Sarli sigue brillando entre las más grandes figuras. Recibió reconocimientos como haber sido condecorado con el grado de Comendador de la Soberana Orden de Malta y Rodas en los salones del Club Italiano, en virtud de sus méritos filantrópicos y artísticos, además de la raíz itálica de su sangre. Un disco de oro por sus 25 años de meritoria actuación en el sello del Perrito, RCA Víctor. El premio de la revista Cantando por ganar el ranking en 1957. Y el trofeo Bicentenario Cinzano por la grabación de Buenas noches, Buenos Aires, pieza de Sebastián Piana, en 1958. Premio Copa Legión Extranjera por su tango Otra vez Carnaval y plaqueta del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata al Señor del Tango. A este artista de enorme aliento interpretativo le dedicaron sus propios colegas varios temas. En 1945, Di Sarli, de Félix Lawrence y Pedro Casella. En 1960, Adiós a Carlos Di Sarli, de José Nieto y Alberto Acuña. Adiós Milonguero, de Arturo Galucci y Osvaldo Tarantino, y Carlos, de Aníbal Troilo. En 1979, Sinfonía para un Recuerdo, de Arturo Frontini y Domingo Laurcade, y Al Maestro con Nostalgia, de Carlos García. Este último tema fue elegido para la banda sonora de la película producida por Gustavo Santaolalla, Café de los Maestros. Por su bondad y grandeza fue víctima de la calumnia, generalmente anónima, la envidia y la descalificación de personas. Llegaron a cortarle la luz mientras actuaba en el Marabú, otro de los templos sagrados del tango, de Maipú al 300, para afianzar la difamación y la superstición. No conformes, como movidos por un odio irracional, también sabotearon sus giras. No supieron asumir, como lo asumieron los grandes, que Di Sarli fue maestro de maestros. Su última actuación fue el 8 de marzo de 1959 en el Club Podestá de Lanús. Aquejado por los dolores de su enfermedad, mantuvo en aquella noche su presencia galana y su liderazgo dentro de su propia orquesta. Arturo Galucci, en su poesía El último baile, dedicada a Di Sarli en el final de su vida, memora su despedida. El baile lo termino, tengan paciencia, muchachos. Es difícil imaginar qué pudo pasar por su mente cuando cerró su actuación con su tango Bahía Blanca. Aquel milonguero viejo había actuado en su última presentación. No volvió a tocar nunca más con su orquesta. Luego de un periodo de internación en el Instituto del Diagnóstico, acompañado por toda su familia, el 12 de enero de 1960, a pocos días de haber cumplido sus 57 años y después de una penosa agonía, fallecía en su casa de la calle Rawson 2900
en Olivos, a las 22:15. El café La Armonía, reducto tanguero que lo supo tener como atracción excluyente, cerró sus puertas esa noche. Y sus dueños colocaron en su vidriera un cartel que decía: "El tango está de duelo, ha muerto Carlos Fisarli". Fue amado y es recordado más en Bahía Blanca, donde se le rinden homenajes desde la fecha de su inesperada y lamentada desaparición. Hace 10 años en Buenos Aires, la música popular argentina perdía a uno de sus grandes cultores, a Carlos Fisarli. En Bahía Blanca se lo recuerda en la plazoleta que lleva su nombre a través del Círculo Amigos del Tango. Y vamos a conversar con gente en Bahía Blanca que conoció y que trató a Carlos Fisarli. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. Y esto es algo muy especialísimo, teniendo en cuenta que don Carlos Fisarli es bahiense, que nos ha alegrado y nos ha hecho mucho por el tango acá en Bahía Blanca, y aparte que todavía están sus familiares. Es un acto sencillo, pero de recordación, con cariño y afecto, porque el hombre merecedor de eso y mucho más. Muchas gracias. Don Nicolás Tauro, usted tocó con Fisarli. Sí, señor. ¿Cómo lo recuerda, cómo lo podría definir como director de orquesta típica? Algo extraordinario. ¿Por qué? Y como solista de piano, algo extraordinario. Él tenía dos motivos. Cuando hacía solo de piano, tocaba de una manera, y cuando tocaba en la orquesta, tocaba de otra manera. Era algo extraordinario. ¿Qué se siente cuando se toca el tango Bahía Blanca de Fisarli? Sí, es una nostalgia grande. Gracias, Nicolás. Alberto Podestá es uno de los vocalistas que caracterizó toda una época de Fisarli y se encuentra en Bahía Blanca trabajando, actuando aquí en nuestro medio. ¿Cómo era para sus músicos, para sus cantores, Carlos Fisarli? Bueno, siempre fue un hombre muy exigente. Un hombre que quiso mucho el tango, exigía mucho dentro de su orquesta, y fuera de la orquesta tenía dos personalidades el maestro Fisarli. Era un hombre exigente dentro de la orquesta y un hombre buenísimo fuera de la misma. Uno desde muy joven iniciara mis primeros pasos con él, solamente tenía cariño y afecto y apoyo hacia sus compañeros, sus amigos de trabajo. ¿Recuerda cuál fue lo que más festejado, el mayor éxito de Podestá Fisarli? Bueno, yo tuve la dicha de hacer al lado de él muchos éxitos, principalmente obras de él. Una de las grandes éxitos fue La Capilla Blanca, tango que a él le pertenece, y también Nido Gaucho, y muchas, tantas del maestro Fisarli. Gracias por estar. En esta rueda que se encuentra aquí, en esta plazoleta, en estos 10 años de Fisarli, vamos a conversar con uno de los familiares. Señor, su nombre y su grado de parentesco. Miguel Ángel Fisarli, sobrino de Carlos Fisarli. ¿Cómo era la familia Fisarli? Bien, correcto, muy bien, una familia muy unida. Nosotros, a pesar de la distancia, alternábamos todos los años. Él visitaba Bahía Blanca, porque aquí tiene sus padres, venía todos los años para el Día de Muertos, y pues después de carnavales venía una pequeña relax y venía acá y descansaba unos días. ¿Es un honor ser sobrino de Carlos Fisarli? No, yo entiendo que sí. Muchas gracias, muy amable. Yo agradezco este homenaje en nombre de todos mis familiares, a la televisión, a las radios, a las diarios y todo esto es sencillo, pero muy emotivo homenaje. Yo creo que es muy merecido, al contrario. Muy amable. Muy amable a usted. Quiero conversar con un señor que es vecino, que fue vecino de Carlos Fisarli. Sí. Su nombre, por favor. Víctor Duca. ¿Dónde vivía Fisarli? En calle Buenos Aires, hoy Irigoyen, 511, y yo al 545. Usted comentaba que le había enseñado a tocar Fisarli. No. No es eso. Iba a la casa de Fisarli con mi violín y a veces hacíamos alguna musiquita con él. ¿Cómo era Fisarli como amigo? ¿Qué tipo de vida hacía?
una vida más o menos tranquila, pero él dedicado siempre a su piano. Quería su piano como quería el tango. De alma lo tocó siempre. Perfecto, muchas gracias. Equipo de Exteriores de Siete Mundos en este merecido homenaje a 10 años de Carlos Pizarro. Otra prueba de la trascendencia musical de Di Sarli se verificó en ocasión de cumplirse 30 años de su muerte. Llegó a Bahía Blanca un contingente de 25 personas con la única intención de homenajear al compositor. El grupo estuvo encabezado por Atsushi Fukushima, quien había viajado expresamente desde Japón. En agosto de 2011, en el Teatro de la Ribera, histórico rincón del barrio porteño de La Boca, durante el último Festival Mundial del Tango en Buenos Aires, se entregaron distinciones en su nombre y se le tributó un concierto homenaje. Fue compartido también por su esposa, María Amelia, sus hijas y un recordado integrante de su orquesta, el cantante Alberto Podestá. Sarli tiene eso, como lo tienen también los nombres más que emblemáticos que nos acercan hoy. Ahí en ese mural están los nombres de todos los bahienses que trascendieron más allá del tango. Unos meses más tarde, Bahía Blanca reafirmó su esencia tanguera celebrando el primer Festival Nacional de Tango que llevó el nombre de Carlos Di Sarli. En la Plaza del Tango, predio lindante con la histórica Estación Sur, se inauguró el monumento a Carlos Di Sarli. Obra del escultor Celso Biondo y un mural pintado por el plástico Andrés Viera que recuerda a históricas figuras del tango bahiense. Los hermanos Persia, Juan Carlos Marambio Catán, Juan Carlos Cobián, que doblan a lo lejos, Mario Yaquinandi, Roberto Achával, Francisco Amor, Armando Lacaba, Augusto Pedro Berto y Eduardo Giordandini. En una calle céntrica, muy cercana a los cafés donde solía actuar de joven Carlos Di Sarli, tuvo lugar una milonga callejera, con intervención del público, bailarines milongueros de la ciudad, vocalistas y conjuntos de tango. Por la noche, en el Teatro Municipal se presentó el espectáculo Póker de Tango, producido por José Valle, con figuras nacionales y bahienses del 2x4. Nuevamente aquí,
La música de Carlos Di Sarli, el gran protagonista de esta gala nocturna, estuvo presente en los comentarios de Leonel Godoy. Y Bahía no olvida a Carlos Di Sarli, que así como De Caro dejó una escuela, Di Sarli dejó una escuela para bailar. Bailar con Di Sarli es enamorarse de la pareja. Bailar con Di Sarli es saber la cadencia lenta y justa que tiene un músico para entretener con buen gusto en un género que en el mundo quiere mucho y que los argentinos no queremos tanto. Y en las calificadas voces de Nora Roca, te encontré sin pensarlo y alegre mis días, no des más todavía. Gaby, la voz sensual del tango, dame tu latido, que yo quiero arrancar, barrio, y Esteban Riera, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. En los entreactos recibieron distinciones destacadas personalidades de la ciudad que vio nacer a Di Sarli. Músicos, periodistas, intérpretes y difusores del tango. Las expresiones artísticas de un pueblo unen pasado y presente y se manifiestan en el espíritu participativo al que convocan estas grandes fiestas populares que tienen, como en esta ocasión, al tango y a Di Sarli como protagonistas de excelencia. Como homenaje en el 110º aniversario de su nacimiento, el 7 de enero de 2013, en el lugar donde está emplazado el busto del músico y compositor, se descubrió un nuevo mural con la imagen de Di Sarli, obra del artista fileteador Pedro Araya, enviado desde la Capital Federal y donado como homenaje por Dandy Producciones. En el predio denominado Recinto de las Personalidades, en el cementerio porteño de Chacarita, donde descansan tantos grandes de la música ciudadana, junto a destacados artistas plásticos y estrellas de cine, existe desde el año 1988 otro notable monumento dedicado a perpetuar la memoria de Carlos Di Sarli, obra de la escultora Nilda Toledo Guma, junto a la urna que guarda sus cenizas. Su ámbito de admiración y amistad fue inconmensurable, en todos los niveles populares y artísticos. Por su laya, su señoría, su nobleza, su dignidad, su trabajo y su trayectoria entre el éxito y la gloria. A los amigos de todas mis horas de artista, vaya el homenaje de mi emoción más profunda, hoy y siempre, con la música que más quiero, el tango.